Hostia, le da el micro, perdón. ¿Dónde está?
A ver, lo de... Torneo con a las 22 el sábado, lo estoy. Vale, voy al baño. Disculpe. Por algún casual no sabrás tú lo del boxeo y tal, ¿no? Correcto, es en Humane, Vale, Valencia. vale, vale. Pero en plan, ¿se puede ir a Humane sin más o hay que esperar en algún sitio? Yo creo que en Humane te apuntas y ya está. Vale. No, pregunto porque no es plan de ir y de repente... Perdón. Ya. Yo no, no tengo ni idea. Porque además no tengo Vale, coche, entonces vale. Sí, yo voy a ir en mi moto, encima estoy montado en coche y me falta solo el motor, pero claro, me acabo de comprar la Hostia, qué transmisión putada. y el motor es muy caro. Es Hostia. eso, 550 de chatarra. Pues mira, a lo mejor vas a tener hasta suerte. Espérate. Dios, la de puertas. A ver. Porque a mí me suena. A lo mejor vas a tener hasta suerte. Porque a mí las piezas no me interesan.
¿Tienes kit? Hostia, pues acabo de gastar una hora. Pero sí, te puedo vender. ¿Quieres? Mierda. Pues. Sí, por una ganzúa. Pues va a ser que no. Había que intentarlo. Vale. Es que me suena que cuando desperté hace mucho, mucho tiempo tenía uno. No sé qué hice. Pero yo lo vendo por. Era que sí. Ya se lo habré prestado a alguien en la misma situación, seguramente. Es que ya te digo, tengo ahí un montón de piezas y. Como no me dedico ni a vender ni a nada de eso, porque tampoco lo necesito. Llevo poco aquí, ¿sabes? Entonces, sí. Estaba mandando el coche, un amigo me dieron piezas. Hostia, qué putada. Me la vendieron, ¿sabes? Sí. Sí, es lo más común. Al final hay un montón de gente que. Ha estado mucho tiempo, ¿sabes? Sí, la bolsa y mi ropa. Un fresante. Bueno, yo voy a ver si termino las misiones. Mucha mierda. Eso ya es todo. Sí. Cuídate bien, tío. Chao. Venga, tío. ¿Dónde ya el teléfono? No, es mío. No me jodas. ¿Qué pasa? Me encanta tu conejo. En mi cabeza sonaba mejor. Ese conejo. Ah, sí, la Shakira. Sí, lo entendí. Ah, adoro. Pero no lo como. Comía. No, con Shakira no, eh. Pero, siento, pero es que. A ver, si yo lo comprendo, si yo lo comprendo, pero escúchame, a ver, ¿tú sabes lo que cuesta? Esta. Que lo tiene ahí como si fuese un loro. Sí. A usted. Y ronronea, ¿eh? Sí, no, sí. me percata. Que. Lisa, si dices que te quedas con más Shakira, no te vas a unir a mi granja ni coño. No sé, pero hombre. No sé qué broma, pero cualquier día te comerás aquí. A ver, sí que es cierto que entre broma y broma. La verdad, suma. Y otras cosas. Oh. Además, ¿cómo le puedes decir eso a Shakira? Que es un conejo que maulla. Bueno, maulla no maulla, pero ronronear sí. Tiene el complejo de. Tiene un venado. Sí. Tiene un venado. Ah, es. Ahí está. Tiene la lápiz más dura. Sí, ahí te lo compras. Eso sí. Que también es gracioso. Sí, pero subirlo en las espaldas creo que no es tan buena idea. No, que tengo mi amiga Inés que tiene una vaca y que la carga. No sé cómo lo hace. Sí, ¿cómo? Se llama Macarena la vaca. Igual, es real. Cada uno con sus mierdas. Otro lo sabe, y lo importante es la mochila, como el hígado, por ejemplo, a la mochila. Las patas, las traseras, a la mochila. Sí, bueno, pero los kilos de la vaca son los kilos de la vaca. ¿Dónde estás? Bueno, pues se trocea. Mira, ¿te quieres con la mejor parte? Te lo compro. Claro, te quedas con la costilla, el briché, la pata, el hígado. ¿Tú eres nuevo por aquí? Que va. Llevo bastante tiempo. Pues no te había visto. Mira que yo llevo aquí toda la vida. No suelo estar mucho por paleto. Ah, no, yo tampoco. Aquí ya estoy muy visto. Dímela a mí, me cago en Dios, dímela a mí. Pero tú aborre y compraste el coche. Huguito. ¿Es conmigo? Mírame ahí, ¿dónde estás? Es que no sé si tú. ¿Alguien de aquí va a ir al torneo de boxeo ese? No. ¿Boxeo? Fía. ¿Cómo me apunto? Pues. Justamente he preguntado en plan. ¿Se puede ir sin más a Humane y ya te va por culo? Sí, podría haber simplemente. Ah, coño, pues. Pues yo. ¿Tienes tipo de chatarra, para apuntarte? No, es para apuntarme, es para ver. Apuntarte a pelear, pero ya ni hueco. Pero para ver es gratis. En el laboratorio. Y tengo que ganar. En Humane es en Core Center. En la comida. ¿En la 112? Sí. A mí no me han informado. No, tengo un momento, un momento y te quiero decir una cosilla. Pues yo iba a ir en moto, así que. Cinco. Ah, vale, se me había enterado 30 años. ¡Joder! Me va a dar aquí algo. Hay un chico y ha ido informando. Ahora también te voy a decir: te dan una paliza o das una paliza. ¡Ah! Yo que soy pacifista y taciturno, vegetariano. Yo no, a mí me ponen dinero por delante y vamos.
Me da igual quién me ponga. ¿Cómo te gusta lo que te encanta, Me lo Neiza? cargo. Ahora también te voy a decir, si estás inscrito, faltan literalmente 7 minutos. Ya, pero es que no tengo ni coche, ¿sabes? Pues yo voy a ir para allá a ver, así que tienes suerte. Ah, pues. Mira, está perdido el eje. Pues vamos cagando hostias, entonces. Vale. Venga, hasta luego. Vale, pero espera. Me voy contigo, si te parece bien. Hostia, pues, quiero ver, ¿tienes esto. Vehículo? Yo qué voy a tener, no tengo ni nada más que ganas de morirme. ¿Sabes si en una Surfer caben tres personas? ¿Surfer qué? ¿Una moto? No, es un... Lo típico playero. Sí, 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 que cabe. En plan, vamos a intentarlo. Y uno... Vamos a intentarlo. Yo creo que no, aquí no. Te cargo, pues, amigo, ya está. Escúchame, siéntate encima de las piernas de alguien. No, ahí no. Bueno. Yo, me carga, ya estoy. Bueno. Sí lo he soltado. Bueno. Sí lo he soltado. Vámonos. Vale, pues. Vale. Marcar la zona, porfa, en el GPS. Yo no soy de ahí. Ah, perfecto. Humane, habéis dicho, ¿no? Sí. Ah, pues sigue recto. Ah, bueno, pues entonces sí sé. ¿Tú estás en una línea recta? Literal. Qué pena, Guillo, que no me hubiera yo enterado antes de eso, ¿sabes? Me meto ahí, vamos. A mí me ponen la chatarra. No, un momento, si ganas eso, ¿qué ganas? Hostia, una cosa. El que va a competir, sigue por aquí. Que está muy callado. Yo, tira para atrás. A ver, espera un momento, a ver. Espérate, vale. Espérate. No, creo que va a estar aquí. Creo que... No, va. Vamos, vaya. Corre. Ah, que te ha agarrado yo a ti, No, no me jodas. Ya decía yo que me sentía como... sujetado. Yo... ¿Cuántas manchas tiene esto? No las suficientes. Este no es. Acabo de despertar fuera de humanos. Estamos buscando. Quinta o sea, va a ver la que tenga. Escúchame, va. Voy a pillar el otro. Pero ¿dónde mierda? No. Hostia. Escúchame, pero ¿dónde? Mierda. ¿Qué te has metido? Sí. ¡Perdón! Escúchame, pero que hemos perdido el luchador. ¿Dónde lo hemos dejado? ¡Ahí lo veo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es ese, no? Ahí, donde se sacan los vehículos. No, no sé, no está. ¿No? ¿La anguilla? ¿Es donde está la anguilla? Pero... bueno, pues voy a pillar un vehículo mejor, un momento. Voy a pillar uno mejor. Vamos a buscarlo, ¿no? Sí, mierda. ¿Esto tira más? Sí. Curiosamente, sí. ¿Se va a desmontar para sus Lego? Pero va mil veces más rápido, hazme caso. Escucha, a ver, si fueses un luchador, ¿dónde te meterías? Yo qué sé. Un lucha. Pero que es un tío que va de rojo. Que ¿cómo lo hemos perdido? Tío, yo no tengo ni idea. Yo creo que este tío ha asimilado ya de que lo hemos perdido y se ha pirado por ahí a hacer sus cosas. Es posible. Bueno. ¿Qué? Ah, bueno, pero esto no es este vehículo. No. ¿Cuánto es este vehículo? Dos, ¿no? Dos, pero lo puedes enganchar. ¿Está ahí atrás el nuestro o qué? No, yo digo una chavalita, digo. Ah. No, bueno. nuestro trabajo es un luchador ahora mismo. Una hembra así no se pone todos los lados enfrente nuestro, ¿eh? Encima es necesitada, ¿eh? Que va solita. Está por culo. Y el tío va a dar la vuelta, ¿eh? Será persona, ¿eh? Si hemos perdido literalmente el luchador. Ahí está la hembra.
¿Pasa algún...? Vale. No vas a ningún sitio, ¿verdad? Estabas... No. Vale. Venga, pues nos vemos. Vaya, yo, vaya ano tiene, hermano. Había que intentarlo. Tiene un ano y... Me cago en Dios. Pues hemos perdido un luchador. Sí. Codo, codo y desviste, que nos ha pitado. Esta gente quiere un pique. Hostia, antes me han intentado tirar de la carretera. ¿Sabes? Me han golpeado por detrás y se han ido ellos. ¿Ellos? Claro, la gente que me han intentado quitar de la carretera. ¿A quién coño se le ocurre intentar mover esta mole? Me la paga vergüenza. ¿Eh? Aquí tenemos poca vergüenza, aquí ya pasa eso. Totalmente. Y también menos luz con barco pirata. Que yo sigo. Una pregunta. Dime. Tú, a una raid de 10 chapas, ¿qué llevarías? ¿Esas cuáles son? No, es que no lo sé. Ah. A ver, tengo 7 chapas. Y le he dicho a un tío, tengo 7 chapas. Me dice, mejor ahorra hasta 10. Digo, vale. Ahora, ¿no veis a una raid de 10 con un bate? No. De hecho, iría con mínimo un fusil, diría. Fusil, subfusil, escopeta. Vale, escopeta si te lo compro. Ahora, ¿tú llevarías a una raid de chapa una escopeta? Si vas con una escopeta, no iría solo. En plan, iría acompañado con un equipo entero. Pero, ¿quién va a estar en la raid de chapa? ¿Palete, por Dios? ¿Palete va a estar esperando? Creo que hay un montón de gente que justamente está esperando a las 10. O sea, la mínima que te pongas un poco de acuerdo con alguien, en plan, hablando por paleto. Un momento, la raid... A ver, ¿cómo inicia una raid, por ejemplo? Hostia, pues de eso sí que no me acuerdo. De eso ya no me acuerdo. Bueno, digamos que inicia una raid. Sí. Yo qué sé, Guillo, en el cementerio de aviones mismo. Porque yo puedo decidir dónde quiero hacerla, ¿no? Creo que no. No, me manda para un sitio ya. Sí, o sea, un sitio vale. Concreto. Vale, va, pues un sitio concreto. Digamos que en el cementerio de aviones. Allí. ¿Qué van a aparecer? ¿Zombies que aguantan 10 tiros o qué? No, o sea, las normales, las pequeñas. Creo que el gobierno guarda zetas. Y en la de 10 creo que, bueno, te puedes encontrar gente. No muy pacífica, ¿me entiendes? Ah, o sea que me van... Yep. Pero no, que son sin mente. Exactamente. Ah. Y aguanta lo suyo, ¿no? Sí, tienen chaleco. Oh. Pero imagino que la recompensa será mucho, mucho más grande. A mí me da igual, yo con un motor y una suspensión me basta. Ahora, ¿te imaginas que no fuesen humanos? Yo la verdad me cagaría en todo. ¿Todo el mundo ha dicho humanos? Todo el mundo, yo nada más que escuchaba al peleador ese. Bueno, ¿te parece poco? A mí me da que no vas aquí. Porque no hay otro coche. Eso te iba a decir yo. A ver, sí. ¿Y dónde mierda es entonces? A lo mejor es en la universidad, supongo. ¿Tienes radio? Sí, tengo radio, sí. Vale, métete en la 897. De acuerdo. Y pregunta que dónde va a ser las peleas. ¿Que pregunte qué? Que dónde van a ser las peleas. ¿Dónde van a ser las peleas? Lo del boxeo. ¿Repite? No, repite. Que no se ha enterado, que repitas. ¿Dónde van a ser las peleas de boxeo? En humanes, en el laboratorio, en la comuna de humanes. Vale, gracias.
Pero... Como niño de humanes, pero vamos a ver, laboratorio de humanes es esto. Un momento. Vale, pregunta. En plan, lo que está cerrado con... Pero es que no hay comunidad. Está el Noce, los mercenarios, el Oasis... ¿Ya? Humane Community, claro, coño, la universidad, cojones. ¡Me cago en Dios! No puedo marcar, pero... Dios, a la madre que lo... ¿Pero a quién se le ocurre llamarse Humane y no meterse en Humane? Me cago en Dios, guillo. A mí me... ¿Es la universidad? ¿No es Humane? ¿Es la universidad? A mí me dices Humane y yo me voy a Humane. ¿Sabes? Me cago en Dios. Me metiste por aquí en medio, que por aquí puede tirar, ¿no? Esto no. ¿No? Esto no. Esto cuenta como bólido. En plan, tiene ruedas. ¿Cómo bólido? ¿Esto? No, en plan, rueda... las ruedas. Coño. Ah, lisas, ¿no? Yep. O sea, esto... es más rápido tirar el camino entero que meterlo campo a través. Puede, pero solamente a 40 por hora. ¿Sabes? Vale, vale. Así que creo... ¿Cómo te llamas tú? No sé ni cómo te llamas. Ah, todo el mundo me llama Redco. ¿Eh? Es el apellido. ¿Y cómo es? Redco. Deletréamelo, es que no me entero de nada. RDKO. Redco. Ajá. Vale. Nathan. Encantado. Igualmente. ¿Y tú vas solo? En plan, no tienes grupo ni nada. No, por ahora no. Pues entonces estamos en las mismas. ¡Hostia! Un curioso. Ese no se levanta. No. Ahora, también te voy a decir... El boxeador se tiene que estar cagando en nuestra madre. Bueno. No, nosotros hemos ido. Hemos vuelto. Hemos dado dos vueltas. No ha aparecido. Ah. Culpa nuestra no es. Hombre, eso seguro. He ido a buscarlo. De que no sé por qué hay. Como se queje. Mira, me pega así un gancho en toda la nariz y lo duerme. ¿Te imaginas que esté en un manella? Sería la polla. Ya ves. Yo qué mal, no me he enterado, tío. Ahora, me he apuntado, la verdad. Ahora, también te voy a decir. ¿Sabes lo bueno de haberlo dejado tiro? ¿Qué? Que le van a esperar, con lo cual...